el cumpleaños de Michelle. Le voy a regalar un Lamborghini, lindura. A la cuenta de tres vas a ver tu gran regalo. Una, dos, tres. No más. Voy a hacer una carta para mi papá. Familia, hemos terminado la carta para JD. Vean. ¿Este qué es, hija? Una carta. Se está hundiendo. No. Se está hundiendo. No. Se cayó el avión, veníamos bien tranquilos. Y se cayó. ¿Qué pasó? Dios mío. Estamos. Hola, linduras. Bienvenidos sean un día más a mi canal. Yo soy Kimberly Loaiza y estoy muy contenta por tenerte aquí. ¡Woo! Emocionada, feliz, contenta, vibrando alto. ¡Woohoo! Como ya saben, como ya leyeron en el título de este video, es el cumpleaños de mi JD. Bueno, realmente su cumpleaños es mañana, pero yo estoy comenzando todo desde hoy porque quiero planearlo perfecto. Ustedes ya saben que me gusta que salga todo al pie de la letra, así como me lo imagino, quiero que salga. Por eso todo lo estoy planeando desde hoy y grabando desde hoy, 15 de noviembre, para mañana. ¡Ay, qué nervios tengo! Lindos, tengo muchas sorpresas súper cool para regalarle a mi JD mañana en su cumpleaños. Es que estoy súper emocionada porque no saben lo que tengo planeado. Les voy a contar porque de verdad no lo puedo guardar, no puedo estar en todo el video así sin contarles. No puedo creer que esto haya sido realidad, no lo puedo creer. Pero bueno, ya, les voy a contar. Para saberlo, le voy a regalar el carro de sus sueños. Le voy a regalar un Lamborghini, lindura. No lo puedo creer. Así como lo escucharon, un Lamborghini. Sí, un Lamborghini. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oigan, de verdad, mi cabeza está explotando. No puedo creer que lo logré. De verdad, linduras, no saben el gran sacrificio que hice para poder obtener este carro. El ahorro de la vida, el ahorro así de siempre, yo creo. Bueno, no tanto así, pero sí ahorré demasiado tiempo para esto. Pero no importa, familia, mi JD lo vale totalmente. Ustedes saben que es una persona súper trabajadora, siempre viendo por sus hijos, por mí, por su familia, por sus amigos. Él siempre quiere ver a todos cumplir sus sueños, sus metas, y siempre está ahí para nosotros, las personas que tanto aprecia. Y a veces él no se da los gustos que quisiera, aunque pudiera. Pero pues, aquí estoy yo para complacerlo, para darle sus sueños así, ¡pum! Un sueño tuyo. Yo lo sé. Ustedes saben, familia, que yo amo a ese hombre con todo el corazón de mi alma y siempre quiero verlo feliz, siempre quiero verlo alegre, siempre quiero verlo cumplir sus sueños, siempre quiero verlo vivir lo que siempre quiso. Y yo quiero que sepan que no solamente sus sueños son cosas materiales, sus sueños son muchas cosas que poco a poco vamos a lograr juntos. Pero pues, este es uno de sus sueños, así que, ¿por qué no dárselo? ¿Por qué no dárselo? ¡Claro que lo merece, mi hombre! Yo estoy muy feliz por ver su reacción ante el carro cuando ya lo tenga, cuando ya lo vea, cuando ya tenga las llaves en sus manos, ¿cómo va a reaccionar? Ay, estoy súper emocionada, familia, de verdad. Y muy nerviosa, por cierto. Estoy nerviosa porque ustedes saben que mi estrés porque todo salga bien en este día es muy alto. O sea, mi nivel de estrés está hasta el cielo, elevadísimo. Y de pensar que no pueden salir las cosas como yo lo espero es lo que me pone peor. Pero no hay que ser negativos en esta vida. Vamos a pensar que todo va a salir bien. Aparte, este cumpleaños lo planeé desde hace meses. Hace meses, de verdad. Así que espero que este cumpleaños sea totalmente diferente. No saben, me pasé orando toda la noche, pidiéndole a Dios, por favor, que todo salga como lo espero. Por favor, Dios mío, tú sabes que me gusta que mi JD esté feliz con sus cumpleaños. Me gusta verlo feliz. Pero bueno, familia, les voy a contar más o menos lo que quiero hacer en el cumpleaños de mi JD, mi esposo, mi guapo, hermosísimo, chulo compañero de vida. Lo que quiero hacer, aparte de regalarle el carro de sus sueños, es llevarlo a una
isla que es un hotel, o sea, literalmente. La isla es todo un hotel completo, toda la isla es el hotel. Y llegar allá en un hidroavión privado solo para nosotros. ¿Saben lo que es un hidroavión, familia? Les voy a contar rápido. Es una tipo avioneta, pero que despega desde el mar y aterriza en el mar. ¡Eso es muy laca! Eso es muy loco. Tengo miedo, pero estoy bien porque yo creo que es demasiado seguro. Aparte, investigué un poco más y sí me dijeron que era de lo más seguro que había. Así que todo bien. No os preocupéis, familia, no os preocupéis. Así que sí, estoy emocionada por eso. Solo hay una pequeña cosita que me pone mal, me pone triste por dentro. Mi corazón está como que un poco vacío, la mitad lleno, la mitad vacío. No se puede. Sí, no, porque no se puede todo en esta vida, familia, porque cuando estaba a punto de rentar la habitación de ese hotel, les dije a las personas que íbamos a ir, obviamente conté a mis hijos. Ya me dijeron como que, espera, no se pueden hospedar menores de 18 años. Y yo como, ¿qué haces, dicho? Espera, es que no te entiendo. ¿Cómo? Me dijo, sí, no se pueden hospedar menores de 18 años. No saben todo lo que tenía planeado ya para ese día, no saben, ya lo tenía todo visto. Me había investigado súper exageradamente sobre ese hotel, viendo todo lo que había, las habitaciones, todo, familia, todo. Y era como que, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, de verdad, ¿qué hago ahora? Era el cumpleaños perfecto, la llegada perfecta, diferente, no todo. Fue como que, déjame pensarlo y al ratito te regreso la llamada. Lo pensé muchísimo, familia, lo pensé muchísimo. Por un momento iba a cancelar todos mis planes de hace meses. Todo lo que tenía planeado lo iba a cancelar porque mis hijos, ¿cómo? Es que pónganse a pensar, ¿cómo es que mis hijos no iban a poder ir con nosotros al cumpleaños de Jady? Pues claro, o sea, como que no, ¿por qué? Así que sí, me puse a pensarlo y pensarlo y pensarlo. Y pues llegué a la conclusión de que no está mal pasar un día, una sola vez, una vez al año en pareja. No tiene nada de malo dejar un día a tus pequeños hermosos que tanto amas y pasar un día con tu pareja románticamente, no sé, hablar de todos todo el día, toda la noche, no sé. Yo no sé lo que ustedes quisieran hacer con su pareja. Y es que, ¿saben? Nunca nos separamos de nuestros pequeños a no ser que sea algo que tiene que ser. Algo de trabajo o algún lugar que vamos de un día para otro así súper rápido, que llevarlos es innecesario. Solamente los llevaríamos a que sufran de aviones, de horas sin dormir y cosas así. Pero realmente nunca nos hemos ido, Juan y yo, y hemos dicho como que, ¿sabes qué? Hoy para nosotros. Y me puse a pensarlo y realmente es súper importante. Les voy a dar un consejito así rapidín. Kimberly, consejos matrimoniales. Yo creo, a lo que yo he visto con otras personas, yo también me pongo a analizar así como a parejas, a papás y a sus hijos están grandes. Yo creo que es muy importante pasar tiempo en pareja, siempre, toda la vida, porque bien dicen por ahí, los hijos son prestados y los hijos son hijos hasta que ellos quieren serlo. Así que si un día tu hijo tiene, no sé, 20 años y decide hacer su vida, lo va a hacer. Tú te vas a quedar con tu pareja toda la vida. ¿Y qué pasa si realmente no estableciste un lazo fuerte entre tu pareja y tú teniendo hijos? Pues la relación se puede caer. Entonces yo creo que es súper importante, no tienes que viajar y esas cosas o dejarlos una noche, pero como que escaparte una tarde con tu novio, con tu pareja, con tu esposo y pasar tiempo juntos. Creo que es súper importante. Y eso no quiere decir que no ames a tus hijos, los amas con todo el corazón. Yo amo a mis hijos con todo el corazón. Y cuando me dijeron que no podían ir era como que, ay no, mi corazón está partido. Pero luego entendí, a ver, espera, no va a pasar nada, es el cumpleaños de JD, voy solamente una noche, me regreso el siguiente día temprano y ellos van a estar aquí, o sea, en casita, con gente de confianza, no va a pasar absolutamente nada, así que todo bien. Una vez al año, familia, no hace daño. Obviamente, claro, y siempre y cuando tengas a una persona que pueda cuidar a tus hijos y que sea de tu total confianza, porque los hijos no se dejan en cualquier lado, familia, eso es muy peligroso. Así que mucho cuidadito. Pero bueno, familia, como saben, estoy grabando este vlog un día antes del cumpleaños de mi JD porque aún me faltan algunas cositas por comprar. Así que bueno, familia, acompáñenme a comprar todo lo que necesito. ¡Woo! ¡Vamos! Familia, hemos llegado a nuestro primer destino y vean quién me acompaña. Esta princesa con su ovni, muy de niña buena, muy de princesa buena. Y Dios santo, pero qué niña tan hermosa tengo yo. Vamos a hacerle una carta a papá, ¿verdad, Kima?
Ah, yo quería moños gigantes para el gran regalo que le tengo a mi Jade. Lo más grande que veo, pues este. Y este, porque me lo voy a poner yo. Yo soy su regalo más importante. Este, de regalo de Kima. ¿Eres el regalo de papi? Linduras, hemos terminado de elegir todas las cosas. Ahora estamos aquí porque vamos a hacer un arreglo de globos para Jade. Hija, ¿qué fue lo que pasó? Ni hemos pagado este globo y ya lo debemos. Ah, oiga, no les mostré el globo, vean esto. Mira, hija, los globos para papá por su cumpleaños. Números. Ay, dije 62. ¿62 años? Linduras, no. Lo que pasa es que no los puedo dejar arriba porque el techito de esa camioneta tiene piquitos y se van a reventar si los dejo allá arriba, no. A ver, no va tan mal esto, pero no quiero que se enreden tampoco demasiado. Amigos, sí. A jalar estos así para que no se vayan ni uno a la vez. Yo creo que no va a pasar nada si los dejamos aquí. A ver. Me ayudan a medio cerrar la puerta. Está imposible. Una, dos. Que sea lo que Dios quiera. Creo que funcionó, amigos. Todo está marchando bien. ¡Ah! Ahora sí, linduras. La siguiente parada es ir por el pastel de mi Jade. Así que vamos a ella. Familia, he llegado a la panadería donde le voy a comprar el pastel a mi Shady. Y hay muchas opciones, no sé qué comprarle de verdad. Qué rico se ve todo, vean esto. Familia, he decidido que me voy a llevar este porque es de dulce de leche y se me antojó. Yo creo que a mi Shady también le va a gustar, así que nos vamos a llevar a este pastel. Pastel listo. Familia, he llegado a casita. Sí, con mi princesa. Sí, ya estamos alistando todo para hacerle la carta a Juan. Estoy muy emocionada. Espero que Kima saque sus mejores palabras. Yo sé que yo lo voy a tener que ayudar bastante, pero no importa. Oigan, ni siquiera les conté cómo es que yo me fui a comprar todas las cosas sin que Juan sospechara. Miren, yo creo que sí sospecha, pero la verdad es que ya no me preocupa tanto que sospeche porque ya eso es obvio. Es obvio que si me salgo un día antes, así sin decir nada o algo así, va a sospechar. Así que solamente me salí con Kima y dije, ah, ahorita vengo. Y listo. Él ya lo sabe, familia, ya lo sabe. Por eso, mira, ya no me dijo, mañana es mi cumpleaños, esta mujer ya anda planeando cosas. Yo creo que ya le pasó todo eso por la cabeza. Y voy a comenzar a hacer la carta con Kimita antes de que él llegue. Así que acompáñame. ¿Qué? Oye, ¿quieres hacerle una carta a tu papá? ¿Una carta de feliz cumpleaños? Sí. Hagámosla. Diles, voy a hacer una carta. Una carta. Para mi papá. Para mi papá. De feliz cumpleaños. De feliz cumpleaños. ¡Qué hermosa! ¿Y qué le vas a poner? ¿Papi? Papi. Te amo. Te amo. Espero. Te la pases. Te la pases. Muy bonito. Muy bonito. ¿Eres el mejor papá? Es el mejor papá. Del mundo. I love you. ¿Estás lista? No. Aquí sola. Tú sola. Me hago una foto. Gracias. ¿Te vas a tomar una foto? Sí. Mi amor, ¿le hacemos la carta a papá? Sí, hagamos la carta. Mira lo que compramos. Globos. ¿Aquí le hacemos la carta a papá? Ajá. Ok. Mira, otro colibrí. Vamos a ponerle aquí. Ok, tú lo pones, ¿ok? Vamos a ponerle papá. Papá. Feliz. Cumpleaños. Ay, Kima, no te muevas, hija. Ños. Te amo. ¡Ah! Espérate, hija, ya casi terminamos. Te amamos. Ok, la mona va a escribir. Papá, te amamos porque es tú y tu hermano. Con todo el corazón. Aquí está una foto. Otro patilla en una foto. ¿Qué hiciste? Una foto, sí. Familia, sí que saque. Diles algo, cuéntales algo. Hola, ¿cómo están? ¿Quién en el seno? Los quiero. Los quiero. Honduras. Ayuyas. Oremos. ¿Ponemos tu mano aquí? ¿Qué color escoges tú?
¿Cuál eliges de todos estos? Verde. ¿Vas a elegir el verde para ti? Sí. Ok. Es demasiado, hija, espera. Ahora pon tu mano. Así, así. Espérame, es momento de poner la de papá aquí. Con mucho cuidado. Mi mano es verde. ¡Guau! La manita de Kima. Ajá, no voy a ensuciar la cama de Kima. Espera un momento, vamos a limpiar este desastre. Ok, familia, ahora es turno de mini JD. Ay, qué nervios tengo, hijo mío. Me van a mejor poner tu pie. Hijo, espérame, eres demasiado rápido tú. ¡Wow! Ok, familia, llegó el momento. Pon tu mano abierta, mi amor, por favor. ¡Ah! Juanito, ¿qué es esto? Juanito, ¿qué es esto? Familia, voy a abrir otra tarjeta a ver si sale mejor la mano de Juanito. ¡Dios! A ver, vamos a hacer un intento más. Espero no sea un intento fallido. Ya sé cómo le voy a hacer. Juanito, dame la mano, por favor. ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Ay, Juanito, me cerraste en el momento exacto! Ay, familia, he traído otra tarjeta que ya tenía por ahí guardada para esta ocasión. ¡Eso no quedó tan mal! ¡Sí! ¿Faltó una de Kima por aquí? Sí, una tía. Ese quiere el azul, ¿ok? Vamos a poner azul para Kima. Oigan, pues ahora es turno de Kima otra vez. Ok, no la vayas a mover, así. Ábrela, ábrela. Y ahora quitemos la 1, 2, 3. ¡Yupi! Mano de Kima y de Mini Jady. ¡Sí! ¡Ay, su mano está sucia! Eso está listo, ahora voy a escribir en un ratito más lo que mis hijos le quieren decir a su papá por el día de su cumpleaños. Que yo me lo inventé obviamente, pero yo sé que ellos quieren decir eso. Así que lindos, esperen un segundo, voy a esperar a que eso se seque y ahorita regreso, ¿ok? Bye. Linduras, ya son las 10 de la noche. Las 10 de la noche, ya casi en 2 horas más es oficialmente el cumpleaños de mi Shady. Oigan, en esos momentos yo me encuentro así como que hablando fuerte y esas cosas, porque yo en plan con Maña le dije a mi Jady, amor, te mandejo un sushi como para antes de que comience tu cumpleaños, cenar rico, no sé qué. Y fue a comprar un sushi, fue para que yo pudiera organizar todo, pudiera terminar la cartita de mis hijos. Vean qué hermosa, ya, me encanta, me encanta. Este es mi Jady y este es Kima. Pero vean, ya se secó, esto ya está bien sequito. Me voy a apurar, lo voy a hacer lo más rápido posible porque no creo que JD tarde demasiado yendo por el sushi. Está muy cerca y la verdad es que no tardan mucho. Así que mi amor, ¿qué te parece si hacemos la carta para papá? Ahora sí, porque la pasada no quedó. Es esta hermosa, me encanta. Para que la tenga guardada para siempre y cuando seamos viejitos la veamos. Y veamos las manitas de nuestros hijos y la leamos. ¡Ah! El nombre, no vaya a ser que sí se nos olvide de quién es cada mano. Juanito Junior y Kima Sofía. ¡Listo! ¡Woo! ¡Su firma! ¡Vean cómo firmó la niña! Familia, hemos terminado la carta para JD. ¡Vean, vean, 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 vean! Quiero que la lean. ¡Es hermosa! ¡Hola, linduras! Ya estamos a nada para el cumpleaños de JD. Ya casi son las 12. Si es que no son ya 11:59. ¡Oh, my God! Ya casi. Hace como unos 15 minutos le dije a JD que... O sea, realmente le dije como que, amor, te tengo una sorpresa, por favor, vete para arriba, por favor, te lo suplico, por favor, por favor, por favor. Y me dijo como que, ya empezaste. Solamente se fue para arriba y listo. Gracias al Señor, gracias, Señor, gracias. Ya desde que él se fue para arriba yo comencé a sacar algunas cositas. Vean, aquí ya saqué yo los globos, ahí están en la esquinita. Y también saqué pues las cosas que fuimos a comprar juntos. Mira, 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 mira. Ahí está eso. No voy a ir ahí, ahorita lo voy a acomodar. Ya tengo todo esto aquí. Así que voy a acomodarlo todo ya en su lugar. Voy a sacar el pastel, voy a sacar todo para cantarle las mañanitas a mi JD, porque ya son las 12. Así que espérenme 2 minutos que esto va a ser flash. Linduras, ya estamos listos, ya está todo aquí, el pastelito, el confeti, todos estamos listos. Solamente falta que me pasen una canción, porque mandé a hacer una canción de cumpleaños para JD. Especialmente para JD. Solo falta 1 minuto y en cuanto esté lista lo voy a poner y le voy a decir, mi amor, baja, mi amor. A esperar, familia, 1 minuto más y ya. Ya está nada, ya está nada. Por favor, vamos, vamos. Mira, ya, ya me mandaron una canción. Aquí la tengo, aquí la tengo, aquí la tengo, aquí la tengo, aquí la tengo.
eliminarle el mensaje. Vean eso, como me han estafado. Ay, ya, ya me entiendo. Estoy lista para avisar, amigos. Familia, voy a ir a avisar a nada más. Y me voy a asomar por la puerta y te lo voy a decir: amor, vente, vente, vente. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. Y ya le voy a poner la canción en cuanto salga. Y le vamos a cantar. ¡Sí! Ven, mi amor. Ven, mi amor. Corre. Amor, ven. Corre, amor. Corre. ¡Kima! ¡Córrele, córrele, hija mía! Ahora sí, ahora sí, familia. ¡La perra! Hija, es mi cumpleaños. ¡Canta de los muñecos! ¡Felicita a tu papá! ¡Felicita a tu papá! ¡Dile feliz cumpleaños, papi! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, papi! ¡Feliz cumpleaños, papi! ¿No te escucho? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, papi! ¡Es mi cumpleaños! ¡Abrázalo, abrázalo! ¡Abrázalo, papi, mi amor! ¡Dame besito! ¡Bechitos, muchos bechitos! Oigan, de verdad, yo no sé cómo sentirme al respecto. 26 años. ¡Sopla! 26 años de mi vida. 26 años, mi amor. El año pasado estaba triste porque ya estaba en el cuarto de siglo. Ahora me pone más triste saber que estoy más cerca del medio siglo. ¡Ay, Dios mío! Cada vez me acerco más al siglo. Ay, no. Lo importante aquí es disfrutar la vida, no importa cuántos ser años feliz. Tengas. Ser feliz. Obviamente soy feliz, pero ese tiempo no para, ¿no? Nunca uno se sigue siendo viejo. Chica, abrázame, mi amor. Abrázame. Tu papá ya tiene casi medio siglo. Sopla, le dice que le soples. Le soplo. ¿Segura? Un deseo. ¿Tú me ayudas? Sí. Sóplale, pues, a las tres conmigo. Una. Pero mi Juanito, ¿dónde está mi Juanito? Está dormido, mi rey está dormido, sí. ¿Por qué es tan dormilón, loco? De lo que te perdiste. La fiestona. Tantos bibis, se enfiestó con los bibis. No, y se fue a dormir. ¿Vas a llamar a soplar, hija? Una, dos. ¿Dos? No, hombre, está niña. Es que es de papá, ¿verdad? Solo de papá. Una, dos, tres. ¡Mordida! ¡Mordida! No me hagan sentir más mal de lo que ya me siento. ¡Mordida! Medio siglo voy por ti. Cada vez me acerco más. Ay, qué viejo estoy, hija, qué viejo estoy. ¿Qué opinas de tener un papá tan anciano? Necesito un bastón, espero que me hayan comprado un bastón de regalo, ¿eh? Sí, de hecho por ahí anda. Leo, perdón por soplarle tan fuerte, sé que me apesta el hocico. Ya, no, todo. Seguro estuviste todo bien. No, te vas a escapar de la mordida, hijo, porque si no, no se cumple el deseo. Yo creo que Kima está así porque quiere pastel. Kima, ¿quieres pastel o no, la verdad? Si no, lo guardamos. Sí. ¿Quieres pastel, mi amor? Pero es mi cumpleaños, hija. Tienes que preguntarle a papá si te quiere dar o no del pastel. Ay, qué moñito besito, pero te veo muy... Mira, mira, está así. Así está, así está. ¿Le doy mordida yo? No. Porque lo quiere todo. ¿Me lo como yo? Amor, ya. Tú tienes que darle mordida. Hay que dejarlo aquí, el pastel. Nadie lo va a empujar. Nadie lo va a empujar. Nunca nadie lo va a empujar. Ya me la sé esa. Yo sé que he hecho muchos males y sé que me lo merezco quizá. Vamos, mi amor. Mordida. Mordida. Es la tradición, guapa. Le muerde. Mordida. Mordida. Vamos a empujar a papá. Sí. Porque este se acerca cada que le va a morder. Tengo muchas ganas de comer pastel. Estoy bailando. ¡Ya! ¡Mucha presión, mira! Ahora sí, ahí voy. Una, dos. Mira la tía que se sube. Ya sé, ya vale madre. Yo solito me voy. ¡Ah!
pasa? ¿Y mira? Diga, lo tenía que hacer, mi amor. Démosle un beso, papá, démosle un beso. Dale, dale un beso, dale un beso. Dale un beso, cómete el pastel que tiene papá en la cara. Mira, mira cómo mamá me da besos. ¿Por qué siempre tiene que ser un día traumático para Kima? Perdón, hija. Quiere. Cómele. No los dejé, familia. Antes muerto que dejarnos. Sí, no me pude dejar. Ya sabía que todos me quedaron aventados. O sea, así parecía que... Todos los animales se meten a la tierra. Avestruces. Avestruces. Un animal que se mete a la tierra. La cabeza la mete a la tierra. Ay, no, me tengo que quitar eso ya. Muchas gracias a todos. Mi amor, te amamos. Hay que volver a escuchar esa gran canción que no le dimos el tiempo de escucharla bien. Escuchemos este gran rolón. Esas son las mañanas. La más perreal. Qué mañanita tan perreadoras. Muchas gracias al Team Space por esas mañanitas tan especiales, tan innovadoras. Ha llegado el momento de romper la piñata, que no se pierda este gran espíritu del niño que llevamos dentro. Ahí hay una pequeña piñata, solamente para que te desquites, que quites todo tu estrés. Y lo desquites con esa piñata. Ay, tu bastón aquí está, mira. Ah, gracias por el bastón. Saben que soy el jorobado de Mazatlán. Frijoles. El jorobado de Mazatlán. Mira cómo tiemblo. ¿Me pega la piñata? Pero aplaude. Dale. No pierdas el tino. No van a correr de esta privada. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Centenario! ¡De plata! Gracias. ¡Flow multimillo! 100% reales, no fake. Si le dan like a este video, les mando monedas a sus casas. Monedas de la suerte, monedas de la fortuna. ¿Quieres, mi amor? Mira, esto en realidad no es de oro, hija. Yo sé que todos pensaron que era el de oro. Ajá. ¿Es chocolate? Sí. Ok, vamos para adentro. Quiero que veas tu regalo. Y amor, ¿qué se siente tener 26 años? ¿Qué se siente? Pues la verdad ya me están doliendo los huesitos. Ay. Nunca les has contado que cuando recién me conociste me quitaba un año porque no me gustaba estar tan grande. Se quitaba un año. O sea, en este momento yo tendría 25 en realidad. Ya estoy en el cuarto del siglo. La verdad, sí, yo no sé por qué hacía eso, pero bueno, él se quitaba un año. ¿Cuántos años tienen ustedes? Por favor, comenten su edad. Y también comenten de qué edad creen que se ve Jady. Si ya me veo bien acabado. ¿Cuántos años me veo? Claro que no. Cuando te conocí pensé que tenías unos 62, 63. Gracias, bebé, te quiero también. Yo también lo quiero mucho. Sin duda el mejor amigo, güey. Regalos. Ahí está el de Leo, ya lo tenemos. Esta cajita pequeña pero valiosa, es de Leo. Espero que sea la llave del avión privado que estaba deseando hace años. No, ni siquiera tienen llave, yo creo que no sabía. Oh my goodness, esto puede ser una carta. Exactamente. Espero que sea la factura de mi casa. Ya de tu próxima casa. Dice para JD de Leo. Espero te guste. El Leo. Vamos a leerla en voz alta aquí para que le dé vergüenza. Para que le dé vergüenza, qué mal, vamos. JD, la verdad estoy enamorada de ti. ¡Leo! Claro que no. Leo, por favor, vete a mi casa. No, ya, perdón. Feliz cumpleaños. Un regalo para ti y para los que más quieres, tu familia. Atentamente, Leo. Yo estoy más desesperada que tú por saber qué es esto. Tranquila, baby, tranquila. Espero te guste. ¡Ay, qué! Espera. O sea que este regalo tiene que ver con mi familia también, ¿no? Sí. Aquí estoy viendo un símbolo de Mickey. ¿Qué es esto, Leo? ¿Puedo pensar qué es ya? ¡Yo también! Leo, qué chingón, ve esto. No me das ese crucero. ¡Mierda, Leo! La verdad, la rompió. Leo, muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Fue el regalo para todos nosotros. Me voy a ir con mis amigos, obviamente. Yo, el Super Trucha, la Katia Vlog, el Francisco, mi mamá.
yo, el Supertrucha, la Calle Blog, el Francisco, mi mamá. No, mentira, gracias, bro, de verdad. Ah, bueno. Él sabe lo que nosotros tenemos buscando esto. Hija, ¿ya viste esto? Gracias, Leo, gracias, Leo. Al parecer este es el boleto para ir al crucero de Disney en las Bahamas. Aquí. Gracias, Leo. ¡Bravo, Leo! ¡Muchas gracias! Aquí hay otro regalo, no sé de quién es. Mío, mío, mío. Deme un abrazo, tía. Ese es el regalo más bonito que puedo recibir. Gracias, tía, la amo. No, que no me lleves. Claro que la voy a llevar, tía. Oh my goodness, baby. Wow, tía. Se ripó, tía. Me la voy a poner de una vez. Wow, me queda muy bien. Muchas gracias. Te queda a la perfección. Qué bonito está y aparte la tela está bien rica. ¡Ele, la tía! Sigue el mío. El mío, el mío, el mío. ¿Segura que me vas a dar aquí la tía? ¡Ay! Bueno, espérame aquí y lo quiero traer. Denme un segundo. No me digas que tengo otro hijo y... Es que no sabía cómo decirte. ¡Wow! Pero aquí tiene. ¡Wow! ¡Un kayak transparente, mi amor! Amigos, no lo puedo creer. ¡Qué chingón está este kayak, de verdad! ¡Wow! A él le encantan los kayaks. ¡Le fascinan! Pero chequen esto, transparente. Nunca había visto un kayak transparente. Ahora voy a poder ver cuando el tiburón me quiera morder la cola. Cuando el cocodrilo esté viendo mi trasero hermoso. Porque obviamente voy a kayakear sin nada. O sea, sin ropa, así. Así, sin nada. Oigan, qué bonito kayak. De verdad, muy gracias. Yo quiero entrenar, mi amor. Hija, ven, súbete conmigo al kayak, vete, vamos. ¡Uy, uy, uy! Sí, la única loquita que me hace caso. ¡Ea, ea! ¡Vámonos! Y bueno, mi amor, eso no es todo. Tu cumpleaños no termina aquí. Tenemos que ir a hacer maletita. Una maletita pequeña para los dos. Porque mañana vamos a ir de viaje. Qué bien. Para los dos. Para los dos solamente. Somos cuatro. Pero mañana te explicaré todo. Tú no os preocupéis. Hija, ¿escuchaste eso? Ya ni me dijo que voy a llorar. ¿Escuchaste lo que dijo mamá? Que vamos a viajar solamente ella y yo. Una noche y mañana nos tienes que explicar. De regreso. Hija, solo una noche. Lo siento, hija, pero tu mamá es una golosa. Ay. ¿Será que viene otro hermanito para no. aquí? ¿O tu hermano o más herencia? ¿Qué prefieres? ¿Cómo te sientes, mi amor? Me siento feliz. Yo creo, la verdad, siento, siendo sincera, que es momento de subirnos, hacer nuestra maleta. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa cara? Porque me hicieras el ojo. Subirnos. Así me hizo. Así. Obviamente, cuando la cámara apuntó hacia otro lado, dije, hay que subirnos. No, no. Sí, yo la escuché, yo la escuché. Ay, no, no puede ser posible este hombre. Vamos, vamos para arriba, si ella lo pide. Hay que ir para arriba. ¡Uy! ¿Estás acostada? ¿Estás acostada? ¿Qué es? ¿Es tu regalo? Sí. ¿Este qué es, hija? Una carta. ¿Qué ¿Una carta? Una carta. ¿En qué manera de regalar? Ven, ven, que la abra contigo, mi amor. A ver. ¿Unicornio? ¿Mío? ¿Tú lo hiciste este? Sí. Wow, no sabía que tenías esos talentos. A ver, hija, deja. Es para mí. Ah, ¿es para ti? Que no era para papá, es no, para papá. No era un regalo, mi amor. Vamos a abrirla. A ver, ¿qué dice adentro? ¿Qué hay? ¡Ay, qué bonito! Las dos manos de mis hijos. Papá, feliz cumpleaños. Te amamos mucho, mi mami, mi hermanito y yo. Eres el mejor papá del mundo. Atentamente, Kima. ¡Wow! ¡Qué bonita letra tiene este, Kima! Es su firma, esta es su firma de Kima. ¡Qué bonita firma! ¡Qué bonita letra tiene Kima! Me encantó, qué bonito detalle. Hija, ven, hija. Papá te quiere dar un abrazo, mi amor. Dale un besito, papi. ¡Qué bonita carta! ¡Qué bonita carta! ¡Ay, gracias, mi amor! ¿Esta mano de quién es? ¿Esta mano de quién es? Kima. ¿Y esta? Manito. ¡Guau, mi amor! Quisiera tener a Juanito aquí. Y ahorita nos vamos a ir a acostar a él. Está dormidito. Él todavía es un bebecito. Sí, duerme temprano. Pero gracias, hijo. Gracias por el detalle. Te amo mucho, hijo. Linduras, pues ya nos vamos a ir a acostar. Nos vamos a dormir porque mañana nos espera un grandioso día, mi amor. Tenemos que descansar, tenemos que ir a hacer maletas, una pequeña maleta solo. Es
sorpresa. Siento que me vas a secuestrar. Sí, te voy a secuestrar. Ah, pero va a estar muy cool, va a estar muy cool. Ya no hagas preguntas y tú solo déjate llevar. Pero bueno, familia, ya mañana les mostraré un poquito más de nuestro día. Por el momento nos vamos a dormir. Buenas noches. Hasta mañana. ¡Buenos días, familia! Ya vamos en camino a una nueva aventura. Aquí me tienen secuestrado. Tengo miedo, la verdad. Espero que no me hagan nada en contra de mi voluntad. Nada en contra de tu voluntad, mi amor. Mira, no quiero que te aproveches porque acabo de cumplir mis 18. Ya soy legal. Es más, ni siquiera soy legal aquí en Estados Unidos. Así que todavía no. Te faltan un par de años. Menor de edad aquí. Ay, no, Jesús. Que todo salga bien. Todo va a salir bien, mi amor. Me siento triste porque no están mis pequeños aquí. Ya sé, yo también me siento triste. Fue difícil dejar a nuestros pequeños ahí dormiditos. También se vale, ¿no? Se vale. Se vale. Entre padres. Es lo que yo les venía contando. Reforzar la relación. Porque obviamente esta noche se va a reforzar. Ay, no. Obviamente va a reforzarla. Ya, amor. Lo único que yo te puedo decir es que la vas a pasar increíble hoy. Hay muchas sorpresas el día de hoy en tu cumpleaños. Sí, mi amor. Ay, no. Ya me emocioné. Familia, sigan viendo que esto se va a poner bueno. ¡Woo! ¡Linduras en mochila! ¿Qué es esto? Amor, 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 amor. No me digas que... Estoy emocionada. Muy de avión privado la lindura mayor últimamente. Sí, amor, te lo mereces, mi rey. ¡Vean esto! ¡Wow! ¿Qué es esto? Si no me equivoco, ese aterriza en el agua, ¿no? ¿Estás nervioso? Yo sí, amor. ¡No! ¿What the fuck? Estamos a punto de despegar. ¡Qué nervios, amor! No puedo creer. Y esta va a ser la primera vez que vamos a volar en una avioneta. Me han dicho que la turbulencia se siente muy fuerte en las avionetas, pero... Muy bien, amor. Todo va a salir bien. Dios está con nosotros. Yo le pedí mucho a Dios que nos cuidara este día. Mientras sea contigo, todo bien. Mi este amor. Cumpleaños tiene muchas emociones. Sí, pero... Demasiadas emociones. Pero bueno, familia, sigan viendo. ¡Woo! Ya vamos a aterrizar al parecer. Estoy nerviosa, amor. Todo va a salir bien, amor. Todo va a salir bien. Todo va a salir. Todo va a salir bien. Estamos a punto de aterrizar en el agua. No. En el agua. En el mar. Wow. ¿Cuándo habíamos aterrizado en el agua? Jamás. Esta va a ser la primera vez y estoy nerviosa. ¿Cómo se sentirá? Vamos a ver. Vamos a sentirlo. ¿Para que te ayude a cargar la cámara? Sí, porque está empezando. Estamos a nada de aterrizar, linduras, a nada, literalmente. Oh my god, oh my apunto, god. Apunto. Oh my god. Vamos a aterrizar. Oh my god. Ay. En el agua, no. Ay, verde. No. Al agua. Ay.
increíble. Estamos en el agua. Ya, estamos en el agua, Dios mío, no lo puedo creer. ¿Se está hundiendo? No. ¿Se está hundiendo? No. No, mentira. Linduras, oficialmente hemos aterrizado en el mar. La lindura mayor, cada año me sorprende más. Denle like a este video si creen que esta vez me pasé. Se excedió. Siempre ha sido muy linda en mis cumpleaños, pero esta vez siempre trato de sorprenderte un poquito más. Espera el próximo, ya lo tengo planeado. La verdad me la pone muy difícil porque yo sí soy como no tan creativo para los cumpleaños. Mi amor, tú también siempre me sorprendes. El año pasado estuvo increíble. Oigan, no puedo creer. ¡Oh, my God! ¡Qué locura esto, de verdad! Estoy emocionada, muy emocionada. Si tienen alguna idea para el cumpleaños de la lindura mayor, ayúdenme en los comentarios porque la puso muy difícil esta vez. ¡Mi amor! ¿Qué va a pasar ahora? Ya. ¿Qué? ¿Vamos a nadar? ¿Ya me puedo quitar sí, el sí, nos cinturón? Tenemos que bajar nadando hacia el hotel a donde vamos. A ver. ¡Wow! Apenas. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Aviéntate, amor! ¡Wow! Me encanta el mar. Sí, de verdad. Ay, linduras, tengo miedo. Espero no caerme aquí, que todo se arruine, amor. Gracias. ¡Wow! Se cayó el avión, veníamos bien tranquilos. Y se cayó. ¿Qué pasó? Dios mío. Nos tuvieron que sacar de emergencia, pero todo está bien. ¡Wow! No, ni lo manda Dios. Es una broma. ¡Wow! Ah, ¡qué rico sol! ¡Qué rico día, de verdad! Día perfecto, mi amor. Tu cumpleaños. Gracias. Hermoso. Qué belleza. Vamos a entrar a la habitación. Vamos a ver cómo es. Wow. Bella. ¿De qué año es este teléfono, ve? No manches, y funciona. Uy, sí suena. Wow. Hola. Hola. So you've got your bathtub right here. El día de hoy estamos ocupados porque vamos a hacer un tercer hijo. Bye. Cállese. Bueno, nos podemos bañar al aire libre. Básicamente. Sí, nos podemos bañar literalmente al aire libre. Wow. Súper, me encanta. Bueno, les estamos haciendo un room tour. Room tour. ¡Wow! ¡Qué alta la cama! ¡Hasta tiene un escaloncito para que te puedas subir! Gracias. Yo tendría que haber brincado si no estuviera ese escalón. Instalamos en la habitación, ya comimos, ahora solo queremos disfrutar de este lindo mar. Vean, les tenemos que decir algo, vimos tiburones, como dos tiburones. Y se los juramos, los vimos, solamente que no los pudimos captar bien con la cámara y ahorita vamos a buscar tiburones y vamos a mostrar que aquí hay tiburones. Vamos en busca de tiburones, esperamos encontrar alguno. Vean, mi Jade ahí va corriendo por un kayak, pero de verdad, esto está divino, está hermoso, qué rico. Oh my God. Estoy 100% seguro que vamos a encontrar tiburones. Dios mío, tengo miedo. Bro, de verdad. ¿Hay tiburones ahí? Hace ratito estaban ahí tiburones, ¿los vio usted? Habían dos tiburones ahí. Sí, ahí estaban, por aquí. Ni siquiera estaban tan lejos. Mi Jade está desesperado. Alguien que trabaja aquí, sí. Sabe perfectamente que hay tiburones. Así es. Gracias. ¿De dónde eres tú, bro? Guatemala. De Guatemala, qué chingón. Creo que estás muy desesperado por ir a buscar tiburones. Sí, qué emocionante. Ay, qué rico. Y
Me di cuenta donde dejé mis tenis. Ah, ya lo puse. Abajo de esta cosa. Mira, ve cómo está el pobre tenis triste ahí aplastado. Véanlo. Véanlo, pobre pinche tenis, güey. Perdón. Y mira, me quedó todo aplastado el pobre. Perdóname. Muerte. Ya oficialmente estamos en el kayak. Buscando tiburones. Ay, yo sé que vamos a encontrar uno, yo sé. No me voy de aquí hasta encontrar. Yo ya tengo la GoPro lista para meter la mano, porque dice que va a meter la mano el hombre. Va a meter la mano para grabarlo debajo del agua. Dios mío, está loco. Estamos a ver, tiburoncín. Está muy transparente el agua de aquí, así que sí lo vamos a ver. Sinceramente, tengo miedo. Tiburoncito, por favor, ya me quiero ir, me da miedo. Sal donde quiera que estés. Dice que no se va a ir de aquí hasta encontrar un tiburón. No, no me voy. ¿Ustedes creen? De que lo encontramos. Y si bajo los pies y cuando me muerda... ¿Estás loco? Ay, no, este hombre está loco. Voy a tapar el sol porque nadie brilla más que yo. Pero vamos, siento que nos estamos alejando. Sí, nos estamos alejando, no era tan lejos. Familia, ya estamos aquí a la orillita de la playa. Tenemos el kayak listo por si... Sí, kayak listo por si vemos algún tiburón por ahí. Vamos a ir. Ese baby shark, ya no le voy a poner baby shark a mi hija. Pues nada, ahorita si no aparece ninguno, vamos a ver qué otra actividad podemos hacer. Igual nuestro amigo de acá de Guatemala nos dijo que mañana seguro lo veíamos porque ellos le avientan carnada. En la mañana se le avientan comidita y ahí salen varios. Que hay 6 tiburones que les gusta estar aquí. Imagínense eso, Dios mío. Entonces, seguro mañana lo vamos a ver. Y pues nada, familia, por el momento sigan viendo. ¡Buen día, familia! Hoy amanecimos en busca de tiburones. Los vamos a encontrar porque el día de hoy traigo esta camisa que dice pata salada, representando a Mazatlán, Sinaloa. Y los tiburones te van a seguir. Claro, porque les gusta la sal. Claro, claro. Obvio. Y las patas saladas les gusta. También, mira mi pata. Chúpala, está salada. ¡Ay, cochino! Sí, súper salada. Justamente, antes de empezar el vlog, con mi celular, sí, pude grabamos captar un clipcito. Unos tiburones que están aquí. De hecho, toda la gente esa que está ahí, sí, están viendo. Porque había un tiburón por aquí, sí, aquí cerquita, por aquí. Entonces, ahorita vamos a subirnos al kayak y vamos a acercarnos a los tiburones. Venga. ¡Ay, qué miedo! Miren, chicos, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Mira, 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 mira. Amor, estás loco. Estás loco, estás loco, estás loco. Ahí está, ya se fue para allá. Hacia acá, hacia acá, hacia acá. Hoy sí es de tiburones, sabía que... Totalmente, totalmente, totalmente. Pero está loco, familia, está loco, ¿ustedes creen? No, amor, no me asusta porque no tengo miedo. Mira, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Oh my god. Ahí está. Oh my god. Oh my god. Ahí está. ¿Cómo te sientes? Siento feliz. Feliz y contento. Vete a nadar con el tiburón. Ya se fue. Amor, ya sale. Se metió. Se fue hasta allá, sí. Obsesionado por... Quiero tocarlo. Amor. No le voy a hacer daño, no lo voy a tocar. Pero es peligroso. El próximo año su regalo va a ser un tiburón. Obviamente es mentira. Ahí está, ahí está. Amigos, ahí está. Está loco, está loco. Familia, está loco. ¿Por dónde irá a salir? No sé, acá no está, acá no está. Oigan, este es un extremo, un extremo. No, hombre. Ahí se metió. ¿Qué tal se enoja y te ataca? Me descuidé un segundo y véanlo dónde está trepado el hombre. Dios mío, si estará loco mi esposo. Aquí debe estar. Hay un chorro de peces, no sé si los alcanzan a ver, pero hay demasiados aquí. Está la del agua, ¿verdad? Sí. Fíjense, ni siquiera podía meter los pies hace rato y no, ahorita no le importó nada, ni que estuviera helada, nada. Casi se mete completo. Tiburón a la vista.
bañista. Ya sí sabe, cabrón. Le está cantando la canción del tiburón porque cree que con eso puede venir el tiburón. Tiburón, 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 tiburón a la vista. Todo mi público. Tiburón, se están riendo de mí. ¡No sale! Tranquila, mi amor, va a salir. Ahí hay uno, ¿no? Ahí hay uno, ya, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí está. Tiburoncín, ¡ah! Tiburoncín, ¡ah! Tiburón, 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 tiburón a la vista. Vamos, tiburoncito, sé bueno, ¿eh? Trae un pez arriba. Ahí está, estamos tan cerca, tan cerca. Mira, aquí lo tengo en mi mano. ¿Se fue? Ahí ya está, abajo del bote, ¿dónde estás tú? ¡Ven, ¡ah! Nadan! ¡Oh, no mames, está muy grande! Acabo de ver un tiburón bien grande, ahí está gigante. Sí, pero ahorita estaba uno más grande y se veía más clarito, o sea, el color más claro. Míralo, míralo, ahí está. Me está pasando literal por la mano, Pero güey, se acercó uno bien grande, güey. Sí. Bien, bien grande. Yeah. Wow. Wow, wow, wow. Yo también lo vi. Ya no voy a dejar de grabar porque si viene, lo quiero captar. Mi cabello. Y mi cabello aquí por la brisa se me esponja demasiado, familia. Discúlpenme si los asusto. ¿Qué onda de verdad con el gran tiburón que nos acaba de salir? Está bien grande, güey. Sí, estaba grande. Demasiado grande. Y luego hizo algo así como que en la tierra, ¿verdad? O en la arena. E hizo así. Sí, pum, se fue. De verdad. Qué tiburón son. Te hace daño ver tantas caricaturas. Sí. Vean nomás el Jamie, trae unos goggles y se está sumergiendo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿El blanco, el grande? No, ahí está el chiquito, ahí está. Ah, ya lo vi pasar yo también, pero no captó la cámara eso. ¡Ahí está el blanco! ¡Ahí está! ¡Lo estoy captando, lo estoy captando! ¡Oh, my God! ¡Hay dos! ¡Ahí viene otro amor! ¡Ahí viene! ¡Ahí está! Ya lo capté, aquí lo estoy captando. ¡Oh, Dios! ¡Y eso está gigante! ¡Qué miedo! Lo capté. Yo también. ¿Vieron eso, familia? Eso sí estaba demasiado grande. Yo no me pienso meter aquí. Mira, aquí está otro. A ver. Aquí. Ah, ya lo vi. Me voy a meter. ¿Qué? Amor, no. De verdad están grandes, amor. Amor, por favor, te lo pido. No lo hagas. Ay, no, este hombre está muy loco. Ahí está. Ay, ¿dónde? Ay, hay uno chiquito. Ay, amor, no. ¿Dónde está Juan? Amor, ahí está el grande. No sé. ¿Está helado, chico? Es lo malo, que está bien helada. Ya te metiste todo. Si no, ahí estuviera nadando con ellos. Sí, yo sé que sí. Por eso hay tiburones, yo creo, aquí, porque está bien helada el agua. Yo solamente metí los piecitos y no aguanté. Tiburón. Esa canción ha funcionado. Tiburón. Esa canción ha sido un éxito tiburón para él. Mira, excursión. Todos los bañistas cómo están. Sí, viendo es que todos tiburón. Estamos viendo los tiburones aquí. Pero nadie. Hay bastantes. Nadie se mete como tú. El único loco aquí eres tú. Linduras, llegó el momento de partir. Tenemos dos bendiciones que nos están esperando, que están esperando a sus padres. A así sus que padres nos tenemos irresponsables. Que ir. ¿Tú crees que somos irresponsables? La gente está diciendo eso ahorita. Tú ya lo sabes. Nos vimos un día. Sí, yo también lo sé. Pero bueno, nos tenemos que ir y pues todavía faltan más sorpresas, mi amor. Ya es mi cumpleaños. Pero todavía faltan más sorpresas. Estoy emocionada, así que sigan viendo, familia. ¡Woo! Linduras, hemos llegado a Miami. Casi estamos a punto de llegar a la casa. Pero oh Dios mío, la maldición del cumpleaños de Jade tenía que manifestarse. Yo no entiendo está por qué lo dice. Está lloviendo. ¿Qué tiene de malo que esté lloviendo? Ya no, ni siquiera es mi cumpleaños. No importa, pero es que tu regalo, el que te tenía planeado la sorpresa, wow. Otro regalo. Está afuera de la casa. Afuera de la casa y está lloviendo. Que lo metan, hay gente en la casa. Que tú no entiendes. No entiende nada, ustedes sí, pero él no lo entiende, familia. Es que me estás diciendo esto. Estúpido. Está nublado, está lloviendo, todo el clima está mal. Pero bueno, ya estamos a punto de llegar. Y obviamente yo no quiero que veas tu sorpresa antes. Quiero que la veas en cuanto estés enfrente de la casa, que la veas. Así que te voy a tener que vendar los ojos. Este clima no va a afectar la sorpresa, se los juro, no lo va a hacer. ¿Pero qué tiene que lo metan a la casa y ya? ¿Qué no entiendes? No lo entiendes. Pero bueno, ya, hay que vendarle los ojitos a mi esposo, mi amor, estoy emocionada. Le voy a vender los ojitos y ahorita les muestro. ¡Woo! Mi amor. Voy a avisar. ¡Ey! ¡Amor! ¡Ya! ¡No, menso! ¡No lo hagas! Estabas a punto de arruinar la sorpresa. Ya. ¿Estás seguro? ¡Eh!
Ah, bueno, estamos a punto de llegar. ¿Estás listo para ver tu sorpresa? No veo. ¿Estás listo para ver tu sorpresa? Sí, sí, sí. Ya, cálmate. A ver, no veo nada. Hemos llegado a la casa. Vean, vean tu sorpresa. ¿Y yo cómo veo? No, tú no veas todavía, espera. El problema es que está lloviendo, no te puedo sacar, pero yo creo que de aquí lo ni puedes que la lluvia quemara, por Dios. No pasa nada, es agua. Te vas a bajar así. ¿Por qué no? Ya no okay. Puedo soportar más así, ciego. Ok, a ver, vamos a bajarnos así rapidísimamente. Espérate. No mames, ¿dónde caí en un pinche pozo o qué? ¿Qué hay aquí abajo? Hay agüita. Es una alberca, mi regalo, qué chingado. Amor, ¿estás listo? Sí. ¿Estás listo para ver tu regalo? Sí, pero... ¿Estás muy listo? Sí. Ok, a la cuenta de tres vas a ver tu gran regalo. Una, dos... Sí, ya me pusiste nervioso. Una, dos, tres. No mames. No lo puedo aceptar. ¿Cómo que no lo puedes aceptar, simple? No puedo. ¿Cómo que no lo puedes aceptar? Ahí está ya. No puedo. Ya está ahí. No, amor. Ahí lo tienes. No lo quiero. Ve por ver. Él. Déjame agárralo. Un beso solamente, le voy a dar un beso. Móntate arriba. Súbete, quiero verte arriba. No. ¿Solo lo voy a abrir? Yo me quiero subir. Chequen esto. Ay, papá. Oh, my God. No puede ser. Vean esto. Préndelo, no, prende este carrazo. Y adivina qué, también es convertible. ¡Ah! Ok. Suficiente, amor. ¿Qué pasa? Amor. No te gustó. Empezamos. Me gustó, pero amor, es muy costoso. Amor, no lo puedo tomar. ¿Cómo que no puedes? O sea, ¿por qué no puede? Es un regalo, no me lo puedes amor, negar. Es muy costoso, eso no podemos. No puedo. No, amor, no. Lo mereces, amor, tú también trabajas demasiado. No, demasiado no. No puedo. Espero que me entiendan. Tú vas a ver cómo regresarlo. Y sin o serio, quedártelo tú, si quieres. No, tú no lo vas a tener. No, mi amor, no. Y sin serio, lo que me está diciendo. No puedo permitir que gaste tanto al rato. ¿Qué va a hacer? Lo que sea necesario por ti. No, yo estoy bien. Yo me acabo de comprar un carro, tú lo sabes. Estoy bien. No necesito un carro, amor. Te amo, igual, gracias. No necesito más. Simplemente no. Muchas gracias, pero no puedo. Se lo voy a regalar a alguien, a la persona, a la primera. Alguien que lo necesite. Si quiere. ¿Cómo? Amor, no. ¿Cómo te atreviste? ¿Cómo me atreví? ¿Cómo? ¿Se atrevió? No. ¿Qué voy a hacer? Muchas gracias, amor. El cumpleaños estuvo increíble. Yo creo que pudiste haber terminado el video incluso ayer o hoy en la mañana después de los tiburones. La pasé increíble. Te lo agradezco. Gracias. Pero ese auto no me pertenece a mí. Es tuyo. Me lo puedes prestar. Lo acepto. De verdad, Cruz. Estoy en shock. Estoy anonadada. Estoy estupefacta. No, ya. Amor, ¿estás seguro? Tu última oportunidad para pensarlo. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Míralo, mira tu carro, míralo. Yo sé que es la bandera de Italia, pero hagamos de cuenta que es la de México. No. Familia, yo voy a tratar de convencerlo. Eso no se puede quedar así. Yo voy a tratar de convencerlo, ¿ok? Bueno, ahora sí que esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mi amor. Espero que a ti te haya gustado mucho. Espero lograr convencerte. Te amo mucho, mi amor, de verdad. Yo también a ti. Te amo demasiado, mi amor. Quédate.
Y bueno, linduras, espero que este video les haya gustado muchísimo. Si fue así, ya saben que me pueden apoyar dejando su lindo like. Y si eres nuevo en este canal, suscríbete, así formarás parte de esta linda familia. Mis redes sociales están al final y en la descripción de este video. Dios me los bendiga mucho, les mando un beso y nos vemos la próxima semana. Si la extrañan antes, mándenle un mensaje por su Instagram. ¡Adiós! ¡Los amo! ¡Bye!